Con la clara convicción de obtener el campeonato, Unión Española viajó a Talcahuano para enfrentar a Huachipato. El cuadro rojo se mostró confiado en mantener su ventaja de 2 goles tras el triunfo por 3-1 que consiguió en el duelo de ida sobre el conjunto acerero. Bueno, con toda la ilusión de conseguir el título después de 7 años. Sí, con mucha expectativa, como la tienen ellos también. Creo que somos dos equipos que hemos hecho mérito para estar en esta instancia y bueno, ojalá nosotros hagamos mejor las cosas que ellos para llevarnos el título y bueno, ellos tratarán de hacer su parte también para ganar ellos. Tenemos una pequeña diferencia que no es definitiva, pero nos permite empezar con cierta tranquilidad. Sabemos que es una final, que uno no puede dejar nada al azar y sabemos que al frente también hay un gran equipo, así que solamente enfocarnos en hacerlo bien y ganar ese partido. La única duda en el esquema del técnico José Luis Sierra sería el capitán Gonzalo Villagra, quien presentó una contractura en su gemelo izquierdo. Huachipato, por su parte, espera revertir el resultado del partido de ida, soñando en ganar el segundo campeonato de su historia en su propio estadio y con el apoyo de toda su hinchada. Nosotros estamos con mucho ánimo, estamos con mucha fuerza. Llamamos a nuestra gente a que llene el Estadio Cap. Necesitamos que Unión Española sienta esa fuerza del acerero y con el empuje de los jugadores nosotros nos damos la llave por perdida, creemos que la vamos a dar vuelta. Hay que salir a buscar un poco más, arriesgar un poco más y estar más concentrado y atento en lo que pueden ser las contras de ellos, que son jugadores muy rápidos, así que más que nada tratar de trabajar sobre eso. A las 18 horas del domingo se desarrollará este encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol profesional chileno. Sebastián Anich, CNN Chile.